Para cambiar hay que conocer. Bienvenidos al género del derecho, un podcast para conversar sobre los resultados del primer estudio en Chile sobre sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales de empresas, producido por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo ibáñez junto a Comunidad Somos Financieras. Conducen Isabel Ramos y Verónica Undurraga. Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast El género del derecho. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero. Junto a mí está Verónica Undurraga, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la UAI y además es parte del equipo que hizo este estudio. En este segundo episodio seguiremos conversando sobre el informe Para cambiar hay que conocer, sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile. En él se muestran los resultados de una encuesta en la que trabajó un equipo interdisciplinario de profesionales de la Universidad Adolfo Ibáñez y también del Equality Action Center at the University of California, San Francisco, que describe sesgos de género presentes en las interacciones diarias en estudios jurídicos y gerencias legales y que pueden tener un efecto directo en la contratación, retención, remuneración Generaciones, ascenso y bienestar laboral de abogadas. Hoy vamos a conversar sobre el sesgo de la cuerda floja. Y para eso tenemos un invitado extraordinario. Pregúntele a cualquier persona del mundo jurídico que nombre a alguien comprometido en abrir camino para las mujeres y con crear ambientes de trabajo inclusivos y diversos, y va a salir en nombre de Gonzalo Smith. Gonzalo Smith, es gerente corporativo de asuntos legales y gobernanza de Falabella, es abogado en Chile y en North Carolina, en Estados Unidos, es licenciado en Derecho de la Universidad Católica, tiene un LLM en Harvard Law School y un MBA en la Universidad de Arkansas. Antes fue vicepresidente y general counsel de Walmart para Latinoamérica, gerente general de Walmart Chile y trabajó también en prestigiosos estudios jurídicos en Santiago, en Madrid y en Nueva York. Comenzó su promisoria carrera con la obsesión de llegar a socios de un gran estudio y, cuando lo tuvo a su alcance, cambió de planes porque quería compartir más con sus hijos. Ha corrido cuatro maratones completas y es, además, baterista amateur. Muy bienvenido, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenos días, Isabel. Pero solo aclarar: fui gerente legal de Walmart Chile, no gerente general me habría encantado ser gerente general no. sabes que decía aquí gerente legal y yo te, y, y yo te ascendí rápidamente no, te lo agradezco bueno te parece que escuchemos una explicación sobre el sesgo de la cuerda floja de que trata nuestro capítulo hoy día vamos las mujeres caminan en la cuerda floja entre ser consideradas queribles pero no competentes o bien ser percibidas como competentes pero antipáticas para lograr un equilibrio que no se le exige a los hombres, ellas deben esforzarse y ser precavidas en su quehacer. Del total de encuestados entre gerencias legales y estudios jurídicos, el 9,4% de los hombres dijeron estar de acuerdo con la frase, cuando me comporto de forma asertiva, recibo reacciones negativas. Ese porcentaje llega al 30% cuando se trata de mujeres abogadas. Frente a la afirmación, las personas como yo tienen que ser amigos de todos para tener éxito en este lugar, un amplio 53% de las mujeres abogadas estuvo de acuerdo ante un 32% de los hombres. Gonzalo, cuéntanos cómo nace tu preocupación por los temas de género. A ver, mi preocupación nace de tres fuentes, creo. En primer lugar, como contaba como contaba la Vero recién, eh, yo trabajé por largos años en un estudio de abogados, el que le, le tenía y le tengo un cariño enorme, fue donde me formé profesionalmente. Eh, y durante muchísimos años, casi 10 años, eh, la verdad es que lo único que quería era llegar a ser socio de ese estudio. Eh, y de pronto, ya con cuatro hijos eh, y ellos ya más crecidos, tres en realidad en esa altura, el cuarto nació después. Eh, me di cuenta que, que no estaba teniendo la vida que quería tener, eh, que no tenía tiempo para pasar tiempo con ellos, para verlos crecer. Eh, y fue un verdadero quiebre interno fuerte, eh, porque significó que tenía que hacer un cambio, porque en esa época no había ninguna posibilidad de tener un estilo de trabajo distinto en un estudio de abogados. Mucho menos si pretendía ser socio. Así es que... Eh, me puse en el mercado eh, y me tuve que después. y me fui a trabajar en una empresa eh, como gerente legal de, de entonces de IES, hoy día Walmart Chile. Eh, y fue un proceso bien doloroso, la verdad, porque me tuve que comer mi propio ego, mis propios planes eh, que había forjado durante mucho tiempo. Eh, mm. Así que esa fue una primera fuente de impulso, creo, de motivación. Eh, la segunda la segunda bueno evidentemente me parece que es lo correcto de hacer si no no estaría involucrado en esto eh, y en, a nivel personal yo tengo dos hijas mujeres y dos hijos hombres y, y, y creo que como padre eh, yo tengo que hacer lo que esté a mi alcance en los espacios que tengo la capacidad de influir para cambiar las cosas y, y ojalá lograr de alguna medida que, que ellas no tengan que pasar lo que veo a mis compañeras y mis amigas pasar en el mundo del trabajo eh, y en tercer lugar, la experiencia de ser inmigrante en Estados Unidos. Yo tuve, viví dos periodos en Estados Unidos. Primero viví dos años en esta especie como de turismo académico profesional donde uno va, estudia y trabaja, pero sabiendo que te vas a volver. Esa es una experiencia muy distinta. A irte a instalar eh, y ser derechamente un inmigrante y no tener, en teoría, plan de retorno y quedarte allá. Y al tratar de... de de insertarte correctamente, tanto en lo personal, lo social, como en lo profesional, te vas dando de cuenta de las dificultades que se enfrentan cuando no eres, entre comillas, igual al prototipo esperado. Cuando eres eh, minoría. Cuando eres minoría, así es. Eh, ¿Como cuál, por ejemplo? Mira, yo creo que se, se forja principalmente en que eh, todos los seres humanos tenemos una tendencia a vincularnos y a tomarle confianza a las personas que se parecen más a nosotros que aquellas que no se parecen a nosotros, que las que no compartimos un conjunto definitorio de atributos que te ponen en un mismo grupo, categoría. Eh, y eso te pasa en, en un montón de cosas pequeñas, sutiles, eh, en donde se va forjando los vínculos. Eh, cosas tan sencillas como, por ejemplo, estar parado en, en, en la cafetería o en, en, en el break room, que en, lo, en Estados Unidos, en todas las empresas, en todos los pisos hay una salita donde tú vas, tomas un café, y hay café, agua, lo que quieras. Eh, y estás conversando en ese momento donde se están produciendo las conversaciones incidentales sobre las cuales uno va construyendo de poquitito confianza uh -huh. eh, y los temas de lo que la gente está conversando no tienes idea ni te interesan. Porque puede ser una conversación de 15 minutos acerca del partido de fútbol americano del fin de semana anterior o el que viene y la expectativa de sentarte a verlo y con quién vas a verlo, y tú no lo vas a ver, no lo entiendes, no tienes ningún interés en verlo. Eh, y eso va haciendo, y eso por dar un, un ejemplo marginal, pero incluso desde las fiestas que tú celebras o que los otros celebran, cómo claro. las celebras, cómo te vinculas con las personas. Eh, y, y eso va haciendo que se ponga un peso. Eh, un peso excesivo eh, sobre aquellos otros aspectos de tu vínculo en el trabajo sobre los cuales vas construyendo tu capacidad de desempeñarte efectivamente, que es, en el fondo, solo cómo haces el trabajo. Uh -huh. Y la realidad es que el éxito en el trabajo no depende solo de cómo haces el trabajo. Creo que un componente importantísimo, no, no sabría atribuirle un, un peso, pero un componente importantísimo dice relación con la profundidad, la calidad y la velocidad con la cual vas construyendo vínculos con las personas que hacen que te confíen. Y te vean como un par en otras dimensiones. Y ese es un problema que las mujeres, creo, viven en el mundo del trabajo todos los días. Y esa fue como una tercera fuente de motivación. Eso te iba a comentar, porque fíjate que en el primer episodio que tuvimos de este podcast estuvimos con. Eh, María de Lourdes Velázquez, eh, Lula, que tú la conoces, sí. y ella precisamente hablaba de esta sensación de invisibilidad, de no calzar, eh, en conversaciones que no necesariamente eran profesionales, sino que del tipo que tú estás eh, señalando. Entonces tú aquí en el fondo viviste una experiencia que era la experiencia del migrante. Mm. Y pudiste hacer la analogía en el fondo eh, con lo que le pasa a las mujeres. Y lo mismo te pasó a ti, que te saliste de ese estudio que ibas en carrera a ser eh, socio eh, muy. Bueno, no pronto. lo sabemos, nunca llegué a ese punto. No, no pero, pronto, pero seguramente, pero ¿no cierto? ¿no? ¿no? Por supuesto que sí. Y, y entonces también hiciste algo que muchas mujeres hacen. De uh -huh. hecho, era un problema, y sigue siendo, pero era un problema, sobre todo en los últimos años anteriores, de mujeres que se van de los estudios jurídicos y buscan ir a trabajar a empresas porque pareciera que fuera más amable, ¿no es cierto?, para ellas ese ese eh, 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 Ese ambiente, ¿no? Y tuve, y tuve una suerte enorme, pero porque la vida me sonrió y después de eso además tuve la posibilidad de irme siete años a trabajar a Estados Unidos eh, en el momento en que mis hijos estaban creciendo también eh, y tener un trabajo que desde lo profesional y lo económico era espectacular y que me tenía en mi casa a las seis de la tarde. Claro, claro. Eh, pero eso no se da normalmente. Y tú ves eh, a las abogadas caminando en esta cuerda floja, eh, o sea, con esta tensión de... Eh, entre que si tiene que mostrar, ¿no es cierto?, el primer sesgo que nosotros analizamos con, con Lula era este sesgo de muéstralo otra vez, el tratar de hacer todo perfecto el, y que hace que las mujeres también tengan muy poca resistencia a sus propios errores. En mm. cambio, ella me decía en no en, en me decía como que los hombres cometen errores, no pasa nada y salen como jugando y nosotros no, nos cuesta mucho aceptar que tenemos errores porque están siempre probándose y que se une con este otro sesgo, la cuerda floja, en que las mujeres se tratan de mostrar ultra competentes en el fondo muestran todo lo que pueden hacer todos sus talentos los despliegan y tienen esta especie de reacción de que son muy agresivas de que en el fondo soy muy enojona de que son muy mandonas que pareciera que muy como en contra de lo que se espera culturalmente que la mujer sea amable sea querendona pero cuando es amable no la toman en serio mm. entonces tú ves eso constantemente constantemente y como por esta misma experiencia que yo tuve Sé cómo se siente, ¿no? Okay. Eh, y si lo veo, lo veo constantemente y es algo que evidentemente he conversado y con, 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 con mujeres que obviamente tratan de desempeñarse o lo están haciendo en un, en un, entorno, en un entorno profesional. Es una dificultad muy compleja de manejar eh, porque te mantiene constantemente en un estado de tensión. Eh, Alerta. Me en un estado de tensión, en un estado de alerta, de estar midiendo y calibrando si lo que vas a decir o lo que dijiste o el silencio que se produjo o el hecho de que te saltaron en una conversación o no te preguntaron tu opinión. Eh, ¿Está bien entonces o no intervenir, meter la cuchara, decir algo eh, o tratar de pasar los mensajes a través de otra persona? Eh, agotador. Es, es, debe ser agotador, agotador. Muy, muy, muy cansador. Y, y, y dice relación con algo que en, en las cosas que he tratado de hacer en. en desde el espacio donde puedo influir, eh, que es tratar de crear espacios de trabajo más neutrales. Uh -huh. eh, neutrales a las expectativas de cómo se supone que las personas se deben conducir en un, en un espacio de trabajo. Eh, y, y la neutralidad no dice relación con el tratar de ser políticamente correcto y que el, las opiniones o, o, o lo que uno trae al lugar de trabajo no ofenda a nadie. Creo que siempre hay un espacio para decir las cosas de manera correcta eh, sobre la materia que se trate. Eh, sino, sino con una carga que tienen los lugares de trabajo acerca de las expectativas Que se supone que se conforman con los valores eh, y los atributos que son esperados y admisibles en un lugar de trabajo Y en eso creo que las mujeres eh, tienen el, enfrentan el proble dos problemas Número uno, y eso, por, y eso es una verdadera cuerda floja Número uno, el hecho de que si se comportan como hombres eh, entre comillas, evidentemente, pero Con de, acuerdo a más de acuerdo a los atributos que están asociados a la masculinidad en el lugar de trabajo, viendo eso como una posibilidad de ser más efectivas, fácilmente se les puede desestimar eh, por el hecho de que, no sé, o que andaba nerviosa ese día, o que porque es agresiva en vez de ser asertiva, es lo que todos conocemos. Pero hay una segunda fuente de tensión. Que es que a partir de. Y esto es algo problemático que creo que no hemos sido capaces de resolver acerca de cómo generar ese espacio de trabajo más neutral. Que dice relación con el hecho de que al momento en que se abre el espacio o se hace un esfuerzo para crear, eh, no sé si necesariamente una neutralidad, pero sí un mayor posicionamiento, un mejor posicionamiento de las mujeres en el mundo del trabajo, se les asocia como portadoras de una contribución. De atributos que dicen en relación con oh, que las mujeres son más calmadas, las mujeres dialogan más, eh, las mujeres resuelven los conflictos de otra manera, que en el fondo es una traslación de atributos domésticos claro. que se están tratando de traer al mundo del trabajo como si ese fuera el atributo calificativo exclusivo de las mujeres que ellas pueden traer, cuando los hombres somos capaces también eh, de mayor consideración o de mayor diálogo y de tener esos espacios, solo que nosotros mismos somos los que también estamos mostrándonos como machitos alfa en el lugar de trabajo, llevando claro. esos atributos que no obstante a nosotros no nos cuestan caro y a las mujeres sí. ¿Y eso es una cuerda floja espantosa? Mm. Antes de continuar la conversación, los quiero invitar a escuchar la segunda cápsula que tenemos preparada. El cejo de la cuerda floja refiere a que los hombres dentro de un ámbito profesional tienen permitido una gama más amplia de comportamientos sociales respecto a las mujeres. Un 16% de los hombres abogados encuestados percibe que la gente reacciona negativamente cuando expresa enojo, incluso cuando la situación lo justifica. Esta cifra aumenta a un 39% cuando se trata de las mujeres abogadas. Y sobre la afirmación, en las reuniones me interrumpen más veces que a mis compañeros de trabajo. La percepción de las mujeres abogadas es de un 38% de acuerdo, frente a solo el 12% de los hombres. Eh, Gonzalo, ¿nos puedes contar un poco más eh, de qué se trata de esto de armar espacios seguros? Eh, y, ¿Y cómo ves tú a las personas trabajadoras? O sea, ¿qué les.? Qué les pide esto y qué les ofreces en estas políticas que armas tú de espacio seguro? ¿Qué significa un espacio seguro? Bueno, no, no, nunca les he puesto el nombre de que sean un espacio, un espacio seguro. ¿no? Que no, no, pero, pero, a ver, yo, yo creo firmemente en que el trabajo eh, de todos eh, es la forma en la que nosotros contribuimos a la sociedad. Eh, y, para hacerlo creo que hay una corresponsabilidad entre los lugares de trabajo o los empleadores en, 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 en generar un espacio eh, en donde esa contribución se pueda hacer, incluyendo a las personas tal y como son. Eh, y en segundo lugar, desde la perspectiva de la persona que va a trabajar a un lugar, el, la posibilidad de verdaderamente comprometerse con aquello que está haciendo y con la organización en la que está, en la que está trabajando. Eh, y, y a mí me gusta frasearlo como el hecho de que uno vaya a trabajar con la mejor versión de sí mismo. Pero eso tiene dos premisas, esa, esa, esa afirmación tiene dos premisas. Uno, que sea la mejor uh -huh. versión, y la segunda, que sea mejor, la mejor versión de sí mismo, y no un personaje impostado... Auténtico. Auténtico. Eh, y eso significa que uno... para que eso pueda pasar, creo yo. Y eso es lo que he tratado de hacer en los lugares donde he trabajado. Eh, uno tiene que implementar medidas que permitan que esa neutralidad ambiental o un mayor nivel de neutralidad ambiental permita que las personas puedan llegar a trabajar desde quienes son, con la finalidad de pedirles el mejor compromiso, el mejor compromiso que sean capaces de dar. Eh, más recientemente, o en mi, último, en mi último trabajo, eso partió por dos, dos cosas. Número uno fue un programa de flexibilidad laboral, eh, un programa de compromiso de asistencia o de permanencia en el trabajo bajo modalidades alternativas. Uh -huh. eh, que permitía trabajar, de, de, esto fue mucho antes de la pandemia, varios años antes de la pandemia, pero permitía trabajar en primer lugar eh, de manera remota, un día a la semana, mover el horario de ingreso y de salida eh, dentro de la semana, arrastrar horas dentro de la semana hacia un día que uno pudiera tener más cargado y otro que necesitara más liviano, y el hecho de trabajar hasta por dos semanas extra de manera remota eh, y continua eh, al semestre en el trabajo. Eh, y, y creo que el, el, la intencionalidad de que esto fuera neutro eh, se dio por el hecho de que este era un programa que no preguntaba, desde luego era abierto a ambos a ambos géneros. Eh, y no preguntaba por las razones por las cuales tú querías tomar este, este programa. Eh, simplemente te preguntaba, primero si tú considerabas que era consistente con tu última evaluación, el que tomaras una libertad de trabajar de una manera distinta. Eh, en segundo lugar, ¿cuál creías que iba a ser el impacto en tus compañeros de trabajo? Y en tercer lugar, ¿cuál creías que iba a ser el impacto en el desempeño de tu trabajo y en los clientes internos? Eh, y con esa sola explicación, eh, la verdad es que era una, la finalidad de pedirte esas explicaciones era simplemente que la gente reflexionara acerca de si esto le claro. iba a funcionar o no iba a funcionar. A eso lo rechazamos porque dijéramos, mira, no estoy de acuerdo con, con tu evaluación. Claro. Eh, ese fue uno. Y lo segundo, y, es, y esto el, con esa fuerte carga de buscar neutralidad por el, por el hecho de que fuera sin preguntas eh, de por qué necesitabas este cambio. Y segundo, abierto a todos. Y, y fue paulatino el, como el, la gente lo fue tomando, eh, pero al final teníamos tantos hombres como mujeres tomándolo y para por la cantidad enorme de razones que uno se puede imaginar. Desde, desde abogados jóvenes que se dedicaban muchísimo al deporte y necesitaban tiempo en la mañana para poder entrenar hasta eh, padres o madres eh, divorciados que necesitaban una hora y media, un día de semana o dos veces a la semana a la hora de almuerzo, para ir a buscar a sus hijos al colegio y llevarlos. Eh, y lo segundo fue un código de vestimenta. Eh, la verdad que no había, era simplemente el hecho de que todo el mundo se viste formal en el trabajo, pero tener un código de vestimenta que también fuera relativamente neutro, que tenía tres reglas, que era la primera, que tu atuendo no ofenda a nadie. La segunda, eh, que si ibas a tener una reunión en donde existía una expectativa acerca de cómo te debías vestir, la cumplieras. Y la tercera que tuvieras siempre un cambio de ropa formal en la oficina en caso de que surgiera un claro. imprevisto y pudieras, pudieras cumplirlo. Eh, y, y siempre pensando en que con eso la gente se tomara la libertad de expresarse y de ser ellos mismos en el, en el lugar de trabajo. Y las dos cosas combinadas funcionaron muy bien. Partimos como pilotos dentro del área legal, eh, la gerencia legal de Falabella. Eh, y al cabo de dos, tres meses, desde otras empresas filiales de Falabella y otras áreas nos estaban pidiendo las reglas de esto y se empezó a implementar en distintos lados. Lamentablemente la conversación está súper entretenida, pero ya estamos llegando al final del tiempo. Entonces, te quería hacer la última pregunta que le hicimos también a Lula en el capítulo anterior. ¿Cómo ustedes como gerencias legales pueden hacer un cambio en los estudios jurídicos, en su relación con ellos? ¿Cómo ustedes pueden impulsar un cambio de mentalidad y una apertura a la diversidad desde las empresas hacia los estudios? Bueno, es algo que hemos venido haciendo desde hace años en, en, en Falabela. Eh, yo creo que somos siete años atrás, eh, sacamos un, una, eh, unas reglas de contratación de abogados externos. Eh, que ponen énfasis en la diversidad y en el modo en que nosotros vamos a asignar trabajo a los estudios de abogados por el hecho de tener mujeres socias eh, y eh, buenos atributos de diversidad en, en otras dimensiones de la misma, eh, en la demografía de los equipos que trabajan en, en nuestros asuntos. Así que la, la forma es súper sencilla, es comunicando cuáles son tus expectativas y asignando el trabajo de manera consistente con esa expectativa. Muchísimas gracias Gonzalo por esta interesante conversación, a Verónica también y a quienes nos están escuchando los invitamos para acompañarnos en el próximo episodio del podcast El género del derecho y esta vez vamos a estar conversando sobre el sesgo de la pared materna con una invitada que tiene mucho que contarnos al respecto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Pequeños pasos para grandes cambios. Esto fue El género del derecho. Una conversación necesaria para descubrir cómo evitar los sesgos de género en la profesión legal. Un podcast de la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras.